Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hola, escuchéis hoy la voz del Señor. Creo en
mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lávame todo mi delito y limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mi alma era culpada así, pecador me consiguió mi madre. Rebusca un corazón sincero y en el interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, que la haré limpio. Lávame, que la haré más blanco que la nieve. Hazme el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Apartaré mi pecado. Alégrate, Jerusalén. Se compara
Sion, alaba a tu Dios. Envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Puesto paz en tus fronteras, espacio contra de arriba. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. A la nieve como nada, esparce escarcha como ceniza. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, de dónde he venido por vuestra gloria. Si no me crean enviado mi Padre, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente los auxilios que necesita nuestra fragilidad, haz que recibamos con alegría la redención que nos otorgas y que la manifestemos a los demás con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe.
Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas, misericordiosa, nuestras miserias. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la casita de nuestra Madre de Guadalupe aquí en el Tepeyac. La misa que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos y colaboradores, encomendándonos a la bendición del Señor Dios por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Por todos ustedes, hermanos visitantes, peregrinos, feligreses, que el Señor les asista. También en esta misa presentamos la oración por la salud, el bienestar del niño Brunito Marioni Martínez Jiménez, Elvio Martínez Godoy, Griselda Jiménez Jacquet, Reina Rosa, Reina Farge Meneses. Que el Señor les asista con abundantes bendiciones. También tenemos en cuenta a nuestros hermanos colaboradores, hermanos aquí en la Basílica, por el Padre Felipe, por el diácono Rogelio, su salud, su bienestar, con el favor de Dios. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas, y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos,
y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice quien hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea,
porque los judíos lo trataban de matar. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy estimados hermanos, hermanas, estamos ya cerca de los días de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En 2 semanas ya estaremos celebrando el Viernes Santo, la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y las lecturas de hoy nos invitan a encarar una dura realidad: el bien, las personas de bien, llegan a resultar molestos, incómodos, desagradables. Para la sociedad actual, que está contaminada por la maldad, por el pecado, es una lamentable realidad, sí, que en la Biblia aparece muchas veces. Así lo vemos en la primera lectura, el libro de la sabiduría, se refiere a toda esa trama que hacen los injustos, los impíos, los malvados, contra la gente de bien. Y dicen: acechemos al justo que nos resulte incómodo, matémoslo. Lo mismo en el Evangelio. Escuchamos cómo las palabras de Jesucristo molestan a sus adversarios, como una ironía, un insulto y una blasfemia. Consideran a Jesucristo un peligro, una molestia, ya no lo soportan y definitivamente se proponen matarlo. Y también aquí en el Tepeyac vemos el caso de San Juan Diego en el año 1531. Un hombre bueno, sencillo, con una gran fe, bautizado y practicante de la doctrina católica, que es enviado por la Santísima Virgen de Guadalupe ante el obispo Zumárraga para pedirle la construcción de su casita sagrada aquí en el Tepeyac. ¿Cómo Juan Diego también tuvo muchos problemas con los sirvientes del obispo? Le impedían el paso, le molestaban e insultaban, hasta diciéndole que era iluso, que venía borracho, así, molestia, dureza. Luego, hasta el mismo obispo, al inicio, desconfiaba totalmente de él. La adversidad, la oposición. Y Juan Diego regresa aquí al Tepeyac a encontrarse con la Santísima Virgen de Guadalupe, pues sí, lleno de coraje o tristeza,
con gran desánimo, diciéndole a la Santísima Virgen que mejor envíe a alguno de los estimados nobles que sea conocido, respetado, para que le crean. Y todavía agregaba: en verdad yo soy hombre de campo, soy mecapal, soy cola, no es este lugar de mi andar, allá donde tú me envías, dice Juan Diego. Y María Santísima, con gran dulzura y atención, lo escucha, le consuela, le reanima, diciéndole: escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargue que lleves mi aliento, mi palabra. Pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Ahí está María Santísima, también atendiendo, consolando al afligido, al que tiene algún pesar, un dolor. Y así pues, hermanos, en la sociedad, en nuestros días, seguimos encontrando algo muy parecido. Muchos que creen, que aceptan, aman y siguen fielmente a Jesucristo, muy bien. Y otros, por lo contrario, lo ignoran o lo rechazan o hasta buscan eliminar toda su enseñanza, su evangelio, su iglesia y hasta sus seguidores. Es una gran realidad la adversidad, la dificultad del rechazo. Las lecturas de los viernes de Cuaresma nos han ido conduciendo, y falta que nos terminen de conducir, hacia ese viernes definitivo, el viernes de la cruz, la hora definitiva, la hora de la ignominia y de la gracia, la hora de la muerte y de la gloria. La enseñanza que nos da hoy la palabra de Dios son dos aspectos muy concretos y actuales que podemos concluir. Dos enseñanzas el día de hoy nos da la palabra. Primero, el que quiera ser correcto, honrado, humilde, limpio de corazón, fiel, creyente, que no se extrañe. Va a encontrar toda una serie de adversidades, sí, hasta de los propios compañeros, amigos o familiares. Encontrará todo tipo de descalificaciones, burlas, expresiones irónicas, como luego le llegan a decir: mira, ya se metió de santurrón, mira, ya no sale de la iglesia, ahora sí ya va a rezar, ahora sí ya muy, muy santito, ¿no? ¿Y cuántas expresiones así de descalificación, de burla, de ataque, de agresión, y hasta en casos extremos, el martirio o la muerte por causa de su fe cristiana? Sí. Y la segunda enseñanza, hermanos, ante todo ese ambiente adverso, difícil y por muy doloroso que sea, no puede ser justificación para que el cristiano desista de su fe. Claro que no. Para que abandone sus principios cristianos. Al contrario, ahí será la ocasión de fortalecer la fe y la confianza en Jesucristo, nuestro Salvador. Momentos de adversidad, de dolor, y tener en cuenta cómo Jesucristo no llevó una vida apartada, limitada solo a un grupo de personas simpatizantes, sino más bien, Él fue mostrando el amor del Padre aún en los ambientes más difíciles y adversos. Y Jesucristo nos enseñó: no teman, dice Jesús, no teman,
Yo he vencido el mundo y estaré con ustedes todos los días. Todos los días. Él está siempre a nuestro lado, a pesar de las dificultades y avatares de la historia humana. Igualmente, nos acogemos al poderoso auxilio de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, pues ella nos hace sentir el consuelo, el amor del verdaderísimo Dios por quien se vive. Invocamos a María Santísima de Guadalupe como nuestra madre, auxilio y abogada. Ella, en nombre de Dios, es consuelo, a la vez en lo humano y espiritual, muy profundos. Por eso estamos seguros que ella nos sigue ayudando en los momentos difíciles por los que estemos pasando. En el mundo, en Latinoamérica y aquí en nuestra patria. Así pues, hermanos, que en estos días que nos quedan de Cuaresma y luego por la celebración de la Semana Santa, acrecentemos nuestra fe y perseverancia con un buen testimonio cristiano, que con el auxilio de Nuestra Señora de Guadalupe superemos las dificultades y contrariedades de todo tipo, como ciudadanos ocupados realmente en el bien común en nuestra sociedad, mediante nuestra coherencia de vida como discípulos y misioneros de Jesucristo, nuestro Salvador. Que así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Respondamos juntos a cada petición. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su Iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos, el bebé Brunito, Marioni Martínez Jiménez, Elvio Martínez Godoy, Griselda Jiménez Jaquet y Reina Rosa Reina Fargé Meneses, por su salud y sus necesidades, oremos. Te rogamos, Señor. Por la salud de nuestros hermanos enfermos, en especial el padre Felipe y el diácono Rogelio, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales, que son el origen de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario es a la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la Montaña Santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Dios con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya.
De pie. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios y Padre nuestro, vuelve tus ojos hacia estos hijos tuyos y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.